En Canal Sur Radio, abierto a las 10. Pues hoy que hablamos del pasado de Internet, vamos a contactar con una de las personas responsables de lo que ha aludido Julio como una de sus grandes hits de Internet en el principio del programa, que eran El Paco y El Mapachito, dos personajes muy populares en aquellas webseries, algo rudimentarias de principios del siglo XXI y que hoy recordamos con tanta nostalgia. Muchas de ellas, por cierto, eran made in Andalucía, como esta. Tenemos ya el teléfono a Nefta, uno de sus guionistas, entre comillas, porque según me comentaba, aquellos guiones tenían mucho de improvisación. ¿Verdad, Nefta? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nefta, yo creo que te tenemos que dar un aplauso antes que todo, tío, por toda la felicidad que nos has dado, ¿eh? Vaya, vaya. Porque vaya fenómeno que fue aquello, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquello, vamos, no lo esperábamos ninguno de los que formábamos parte de la locura esta improvisada, como habéis dicho, de estos guiones, esta historia, esto que nos montábamos. Además eran, vamos, para la mayoría de la gente, incluso para nosotros de vez en cuando eran totalmente surrealistas, porque preguntábamos palabras sobre la marcha, teníamos mucha inspiración de chiquito, como se puede escuchar en alguno de los vídeos y ver y demás, y de Antonio Reguera, de Kras, del humor y eso que hemos ido conociéndolo. Los de nuestra quinta, digamos. Qué bueno, es que hay mucho millennial, mucho generación Z y tal, el que no los conozca, que por favor no haga otra cosa esta noche que meterse en YouTube y poner El Señor de los Lerus, y era ahí, bueno, una especie de versión del Señor de los Anillos, pero claro, como decía Luis, una animación así muy muy guay, muy rudimentaria, y después unos diálogos muy que cutre, lo que tú dices, muy cutre, muy cutre. No lo quería decir, pero los subtítulos estaban muy bien, bueno, ¿eh? Los subtítulos estaban muy bien. Sí, los subtítulos eran un poco, sí. Y entonces teníamos muchas dudas. ¿Quién era el mapachito? ¿De dónde sale el mapachito? ¿Y por qué le quitó el purito al otro? ¿Y por qué tenía manita como los humanos, tío? Claro, lo de mapachito fue una historia que le ocurrió a dos de nosotros, de los que hacíamos esto, que estaban en una boda, creo que era, y la boda se celebraba en un hotel, quiero recordar, y en una de las habitaciones había un mapache metido en una jaula. ¿Sabes? Tal y como aparece en el vídeo este que se ve en internet. Entonces, se asomaron a la jaula y llevaban el puro típico que te dan en las bodas y demás, y con la corbata enrollada en la cabeza, como se ve en el flash este, y efectivamente los comentarios fueron eso, como está prácticamente transcrito de lo que pasó a lo que es el vídeo. Dale un purito, mapachito. Eso es, y acercó el purito y tiene las manitas como los humanos. Y otra vez. En esa situación se le ocurrió eso, y eso fue lo que plasmaron luego en lo que hacíamos. El éxito de las cosas yo creo que se mide, ¿no?, en la capacidad que tienen de perdurar en el tiempo. Y por ejemplo, hay una frase vuestra, lo de yellow, amarillo, sí, en inglés. Esa yellow, yo creo que inglés, ¿quién no ha dicho eso en Andalucía? Cuando no, yo lo sigo diciendo. Yellow, amarillo, sí, en inglés, sí, sí, eso es vuestro. Eso, esa a pamplina, veces, como salían. Exactamente, pamplina, ¿no? Que eso yo mismo me sorprendió de estar a lo mejor veraneando por ahí, por Cádiz, por Málaga, y escuchar a la gente en las botellonas decir lo del hielo amarillo en inglés y el mapachito, y decir, tú, pero ¿le ha llegado esto? O sea, que verá, que lo hicimos aquí sin ninguna intención de nada, pero al final, mira, parece que... Es que eran vuestras bromas privadas de vuestros colegas, ¿no? Del grupo de colegas que teníais, sí, la tontería que decíais, como todo el mundo tenemos alguna, pero claro, de repente ver tus bromas de amigos, que toda Andalucía las dice... Porque, bueno, yo te diría más, porque yo vivo en Madrid y allí la gente conoce el mapachito, vamos, y ojalá no me hubiera comido aquella caracola. Y, o sea, ¿Dónde está Cheste, tío? Es que era una perla detrás de otro, tío. Era... Oye... Sí, vamos, eran anécdotas que nos ocurrían y demás, y luego la gente no comprendía, la mayoría de las cosas no se enteraba, pero bueno, aún así le gustaba, se reían, no sé, fue algo... Y claro, en aquella época no monetizasteis nada, ¿no? Aquello no visteis un pavo, la liasteis pardísima. Aquello fue por como hobby. Aquello, lo más que se hizo fue hacer algunas camisetas, creo que se hizo del Señor de los Lerus. Camiseta además bastante cutre también, como los dibujos, y se vendieron algunas que
que fueron, no sé ni en qué se invirtió el dinero, yo no vi un duro desde luego. Oye, y no, eso no, fue lo que no habéis seguido nada del equipo, que erais unos cuantos, ¿no? Al final era un grupo de amigos, ¿no? Que se junta y surge esta creatividad. Que erais informáticos, supongo. Que eso es, sí, bueno, todos éramos, nos dedicábamos a algo que tenía que ver con la informática. Habíamos un grupo que éramos, digamos, los que salíamos, los que íbamos de botellona y demás, y ahí nos surgía toda la inspiración y esto de las palabrejas que decíamos y demás. Y luego el dibujante, que es Agu, que es un crack, que le decías algo que querías plasmar y él te lo dibujaba así en su forma de Paco, pero te lo hacía como tú lo estabas pensando. Entonces, qué guay. Este no salía tanto, pero se dedicaba más al tema del dibujo y eso, y se le daba muy bien. Qué guay. ¿Sabes? Oye, ¿y nunca habéis tenido gusanillo de retomar aquello, tío? ¿Está el señor de los anillos, dale que te pego? Sí. Vamos, yo de hecho lo he propuesto algunas veces, pero claro, es que ya hace un montón de años, ya cada uno va por un sitio, vamos, nos vemos de vez en cuando y demás, pero no nos ha dado todavía por retomar, por hacer algo más, porque cada uno tiene su trabajo, sus niños, su historia, que antes estábamos un poco más libres en ese aspecto y ya no es tan fácil. Se podría hacer, pero no es tan fácil. Yo lo voy a intentar, a ver sí, si tío, puedo, podemos reunirnos y hacer algo. Yo, hombre, es que yo creo que sigue teniendo punch, y sobre todo ahora que ya, hombre, antes lo hacéis por las risas y tal, porque internet era otra cosa y era más difícil sacar pelas, pero hombre, ahora podéis tener un aliciente ahí. Vamos, yo me compraré camiseta del señor de los Leru, pero del tirón, vamos, ya te digo, y de mapachito, y vamos, una camiseta, una capa, unas calzonas y unas medias de fútbol. Calcetines, sí, ¿cómo lo haría? Sí. O una corbata, o un algo, vamos, total, te lo digo, ¿verdad? Pues Nefta, tío, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gustazo recordar aquellos pedazos de vídeos con los que nos alegrasteis, de verdad. El aplauso de antes y las gracias de ahora, porque nos hicisteis tela de felices y regalasteis tela de risas, ¿eh? Muy bien, sí, la verdad es que fue una época bastante buena. A ver si podemos retomar como... Dale caña ahí otra vez. Un abrazo, Nefta, muchas gracias. Un abrazo, venga, gracias, hasta luego. Abierto a las 10.